Hola, peña de YouTube. Aquí Manuel el Malo en Borderlands 2. Hoy vamos a ver a Axton como el hombre del bazooka. Sí, como el hombre del bazooka. Hace tiempo, ¿vale? Bastante, bastante tiempo, les prometí que con este mismo personaje iba a buscarle o iba a intentar buscarle, ¿vale? Armas, en concreto fusiles de asalto sin efectos elementales, los cuales le viniesen bien para aprovechar estas dos habilidades, ¿vale? Sobrecarga y la llamada del deber. Pero es que, como os venía diciendo en ese vídeo ya pasado, deberían de ser, lo dicho, armas sin efecto elemental. Ya ves tú, armas sin efecto elemental y más, ¿vale? En este recorrido. Y más también en este nivel máximo. ¿Qué armas o a qué armas puedo recurrir? Pues principalmente a los fusiles de asalto de Jacobs. Y no es que me gusten mucho, y no es que tampoco haya muchos, ¿vale? Así que lo dicho, esa promesa, pues, de verdad, la tengo que incumplir. Axton es un personaje casi casi con el que no trago. Pero, hombre, en comparación con la Mecanomante, ¿vale? A la Mecanomante ya es que sí que no puedo sacarle casi, casi, casi ni puntilla, ¿vale? Casi ni puntilla. Pues bueno, lo dicho, vamos a ver a Axton como hombre del bazooka. ¿Es buena idea llevar a este personaje solo y enfocado a lo que vienen siendo este tipo de armas? Sí, porque Axton tiene muchas bonificaciones, ¿vale? Aquí tenemos armas, velocidad de recarga, apuntado, movimiento, ¿vale? Pero bueno, cadencia de fuego, reducción del retroceso cuando esté la torreta afuera. Lo están fijando, otro más 30 de daño de armas. Aquí, estable, una habilidad en concreto para lo que vienen siendo también los lanzacohetes, otro 20%. Bueno, poder lanzar la granada mientras luchamos por vivir, más bonificaciones a los bazookas. Y bueno, esto es más supervivencia y torretas. Y aquí también más enfocado a la torreta. Lo dicho, lo he enfocado mucho a daños con los bazookas. Vamos a ver el Badaboom, el Hive y el Creamer. Recuerden, Badaboom, este bazooka me parece que sustituye como el que dice al Redemption, ¿vale? De lo que viene. No, no. No, o sí, más o menos tiene la descripción casi igual. En vez de poner matanza, pone aquí matanza múltiple. Sí, digámoslo así. Sustituye al Redemption, ¿vale? Pero entre este o el Redemption, yo la verdad me prefiero quedar con este. Este es muchísimo, muchísimo mejor. Además, ustedes han visto este bazooka siendo usado como, digamos, en Team Fortress 2 hacer el salto de cohete. Pues igual, ustedes han visto mucho a Salvador, sobre todo, con su habilidad Gunzerker, usar dos de estos para pegar super saltos, ¿verdad? Aquí tenemos el Hive, un bazooka el cual puede, ¿vale? Puede dropear lo que viene siendo Saturno. No se puede conseguir de otra manera. La versión es corrosiva. Yo quiero creer, ¿vale? Yo quiero creer que hay una versión explosiva. Pero sí, la verdad es que la mayoría de las veces que he visto este bazooka, por no decir que sí, perdonen, todas las veces que he visto este bazooka en acción, siempre tenía efecto elemental corrosivo. Así que, bueno, es algo interesante a saber. Sí, es algo interesante a saber. El que siempre va a salir con efecto explosivo es el Creamer. Y bueno, ya del Boom Pupi no hace falta ni hablar, ¿no? ¿Cómo obtener municiones de bazooka de manera infinita? Eso ya también ustedes lo saben. Y es simplemente disparar esta maravillosa arma al suelo, llevar el de Sam, ¿vale? O cualquier escudo que tengamos así con alta probabilidad de absorción. Y nada. Ganar ahí por lo que viene siendo la cara. Esta, bueno, munición para el bazooka gratis. La verdad es que, ¿por qué he elegido esta zona? Digo, bueno, vamos a darle un poquillo de caña a los robots, ¿no? Atención a este bazooka, porque se dispara y empieza a liberar, como el que dice, pues nada, su efecto mágico. No es un. ¡Uah! No es un bazooka con el que atacar directamente a los enemigos, ¿vale? Es para hacer daño en área, pero de una manera exagerada. Dos o tres balas y así cubrir mucho, mucho terreno. Ahí los tenemos, a los enemigos, intentando acercarse y nada. Lo dicho, qué lástima que solo aparezca en efecto elemental corrosivo.
Pero lo dicho, yo juraría que este bazooka, ¿vale?, saldría también en efecto explosivo. Juraría. Pero bueno, nada, pónganlo ustedes en la caja de comentarios y ya está. A ver si no me mato solo, porque recuerden, con esta combinación podemos matarnos solos, pero vamos, rápidamente, ¿vale? Aquí, como siempre, los efectos aquí de la tarjeta Nvidia, que se noten. Sobre todo en lo que viene siendo ácidos y demás. Vamos a sacar el Creamer. El Creamer está por si, yo qué sé, el asunto se pone un poco turbio, ¿no? Y nos necesitamos vida. Muy así de repente, pero lo dicho, con lo chetado que vamos, ¿vale? Con lo chetado ya que vamos y apostando bien por lo que hay que apostar, me parece casi que... Explota, explota. Casi que no nos va a hacer falta sacarlo, ¿vale? ¡Vaya hombre, joder! No sepa dónde habrán tirado los proyectiles mágicos, pero fíjense ustedes, joder. Lo hacen por joder, nunca mejor dicho. Cuidado que me explotas y no quiero que me explotes, ¿vale? Así que nada. Aquí tenemos a Axton, como lo he dicho, como el tío del bazooka. ¡Boom! Multikill. Lo dicho, entre este o el Redemption, prefiero este un montón de veces. Y lo dicho, todavía no he sacado la torreta. Vamos a sacarla, venga. No he sacado la torreta para tener más bonificaciones al daño, porque ahora sí las voy a tener. Atención, venga, torreta que salía a disparos y demás. Cañonazo y recupero la vida. Están dando candela al pobre desgraciado aquel. Vamos a ver. La verdad es que en este recorrido, como vengo diciendo, ya saben, un enemigo slagueado a un enemigo que no está slagueado se nota mucho, ¿vale? Pero se nota mucho, mucho, mucho. Madre mía, vale, joder, con los rebotes que tiene el dichoso, boom, pupi de Dios, joder. Aquí va a salir uno de los chunguillos. Atención al proyectil mágico, no veas qué curva da, ¿vale? ¿Vale? Nada, enemigo que no tiene casi, casi ni oportunidad. Mierda, mierda, mierda. Uf, las habilidades que bonifican los escudos de aquí el amigo Axton, ¿vale? Sí, como han visto ustedes, me ha disparado mi... la propia bolita, ¿vale? Y... he conseguido una bala para el bazooka. Es una manera de ahorrar munición. Hombre, como serlo, lo es, ¿vale? Pero tampoco está la cosa como para ponerse muy tonto, ¿vale? No hay que ponerse tampoco muy tonto. Porque recuerden que estamos manejando armas que nos pueden dar una sorpresa. Y es una sorpresa por lo general, ¿vale? Por lo general es desagradable. ¡Granada! Y ahora te pego esto y ya está. Quita, coño, coño, ¿qué llevas tú, joder? Madre mía, vale. Llevaría algún arma de torque o lo que sea, porque estaba escuchando cómo me reventaba explosiones en la cara. Y eso, francamente, no me ha gustado. Vamos a cubrir aquí. Y vamos a cubrir por allá. ¿Seréis capaces de acercarse? No, ¿a qué le están metiendo candela? De una manera que pa' qué. ¿No? Y lo dicho. Axton es el personaje que más bonificaciones tiene para las armas en general, ¿vale? Y eso se nota, sí, eso se nota. La verdad es que hay que decir que eso es un punto a su favor bastante, bastante importante. Y el que también, ¿vale?, tenga bastantes bonificaciones enfocadas a que sobreviva. Eso también es importante a decir, ¿vale? Casi muchísimas más que Maya. Hombre, Maya hay que decir que está mucho más chetada, ¿vale? Eso lo digo yo hoy, mañana y todos los días que ustedes quieran escucharlo. Joder, qué pesados. Venga, explotad tranquilitos. Ya, ya estáis tranquilos, ¿no? ¿Habéis explotados? ¿Este está slagueado? No, lo dicho. La importancia de tener a un enemigo slagueado o no slagueado, ¿vale? Lo dicho, este con slag la hubiese cascado ya. Esto es lo bueno de este bazooka también, que podemos, como el que dice, dejar una bala de por medio mientras vayamos corriendo y así, ¿vale? Y así intentar salvar el culo un poquillo más. Pero bueno, nada. ¿Cómo podríamos llamar a este vídeo? ¿El bazocador? Lo voy a llamar Axton, el tío del bazooka, y ya está, ¿vale? Aunque la verdad, no se me ocurre nada excesivamente ingenioso. Ahora cuando viene el jodido aquí. Bueno, espérense, vamos a sacarle este, ¿vale? No, todavía no, todavía queda. Espérense.
Lo he dicho. Venga, que caigan y que se encuentren lo que viene siendo el efecto del Hive. Corre, Manuel, corre. Corre, Manuel, corre. Los otros dos estarán que... Sí, los otros dos están derritiendo mientras tanto. Pero de una manera que no es muy normal. Si ese hubiera estado en la que... Ese hubiese estado lagueado, ¿vale? Ese se moría ahí mismo. Vamos a echarle un poquillo también con el Creamer, que lo dicho, no creo yo que tenga que usarlo en exceso. Pero por si se turbia el asunto, recuerden que es un, aún así un arma de Moxie, ¿vale? Para el que se le haya olvidado. Ahora lo dicho, contra enemigos eslagueados. Se nota, ¿no? Cuánto estibador, ¿no? Vaya, hombre, este se ha librado, pero ¿de qué manera? No se lo cree ni él. Miren, es que se recupera más rápido de lo que viene siendo la corrosión lo quema. ¿Me lo parece a mí o...? Tengo muy poca capacidad de llevar munición de bazooka. Me cago en la leche. Venga ya, hombre. Vale, hombre, este ha salido por aquí, ¿en serio? Normalmente me suele salir por ahí, ¿vale? Como la mayoría de ustedes también. Joder, bueno, no pasa nada, no pasa nada. De vez en cuando lo ha dicho, me apetece darme un voltio y aparecer por ahí. ¿Y por qué no, verdad? Sí, la verdad, ¿y por qué no? Porque puedes, porque te lo mereces. Así de fácil, porque puedes y porque te lo mereces. Así que nada, denle a Axton una oportunidad aquí enfocado solo a lo que vienen siendo esto, los bazookas. Vale, pero acuérdense de llevar, mientras más bonificados estos, pues mejor que mejor. Aquí que es una habitación chiquitilla, ¿vale? Dentro de lo que se cabe, voy a usar otra vez el Hive, ¿vale? Porque el Hive en campo abierto no lo aconsejo yo mucho. Pero así, en sitios estrechitos como este... Vaya, hombre, estos dos tienen escudo. Bueno, qué graciosos. En sitios como esto, ¿vale? Les puede hacer una jodienda a los enemigos, ¿que para qué? ¿Qué? ¿No os gusta estaros protegidos? Venga, ahí tenéis. Venga, torretillas, dadles candela. Vale, las torretas también llevan la posibilidad de slaguear, ¿vale? Aquí el enemigo que se nos va a fundir. Le están metiendo candela, bueno, le están metiendo de todo. Lanzando una piña. No hemos apostado por la habilidad de granadero, ¿vale? De aumentar nuestra granada y poder llevar más 10. Que, dentro de lo que se cabe, ahora que hablamos de esto de granadero, a la hora de ver a este personaje en YouTube, ¿vale? La mayoría de las veces lo veo con el modificador ese, ¿vale? Que tiene ese mismo nombre, el de granadero. ¿El por qué? A todo el mundo le encanta llevarlo con las Baby Makers, ¿vale? Llevar, por supuesto, una buena granada, como pueda ser, joder, misma la Quasar, y así estar todo el rato. ¿Te me vas a morir? ¿Te me vas a morir o no? He apostado por el tema de la segunda oportunidad, ¿eh? Pero, bueno, y aparte tengo el modificador también, ¿no? Pero, la lío de buena manera. A lo que os estaba comentando, ¿vale? Lo veo muchísimo, ¿vale? Granadero, el modificador ese es que lo veo muchísimo. ¿Otras configuraciones con las que lo vea más a Axton? Pues la verdad es que no, ¿vale? Yo era por lo dicho. Yo es que no soy capaz de sacarle mucho provecho a este personaje, lo siento. Pero bueno, en comparación a la ya mencionada, a Gage, ¿vale? Este tío a mí me parece el mejor del universo. Así que nada, madre mía, el Boom Puppy. Venga, reventones por todos lados, ¿vale? Venga, reventones por todos lados. Joder, lo dicho, me parece a mí que puedo llevar poca munición de bazooka, ¿o qué? Mira, pero ¿cuánto puedo llevar de bazooka, joder? Hasta 33, pero es que o me las acabo todas de un porrazo o qué pasa. Es que no me lo explico, que siempre llevo 10. A ver que no me pase como antes, que todo pueda ser, ¿vale? Que esto es lo malo del dichoso Boom Puppy. Que te mete en un lío el solo, pero rápido, ¿vale? Bueno, ahora sí, joder, ahora sí. Otra vez saquemos aquí el... Badaboom. Y badaboom, boom, boom. Vale, vamos a ir como el que dice prácticamente ya despidiendo el vídeo.
Voy a ir matando a los últimos, que bueno, todavía quedan enemigos por salir, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, vamos a ir cargándonos a unos poquillos más. Te voy a dar... ¡Joder, chaval! Vamos a sacar el Creamer, Creamer, Creamer. ¡Sí! ¡Mierda! ¡Joder, chaval! A mí hoy... ¿Qué pasa? Otra vez, sin slaguear aquel. Está jodido, ¿vale? Sin slaguear y... No veas, sin slaguear, sí, lo he dicho. Está muy, muy, muy jodido. ¿Por qué me he venido a esta zona en concreto? Lo he dicho, para sacar un poquillo a los robots, ¿vale? Que los tengo un poquillo olvidados por aquí, por el canal. Y por la zona en cómo es en sí, ¿vale? Porque lo he dicho, es muy preferente para los bazookas que llevo. Cling, cling, sí. Yo sí que estoy que hago cling, cling. Yo sí que estoy que hago cling, cling ahora mismo. Madre mía, yo sabía yo que me iban a matar, ¿vale? Pero no tan exageradamente. Tendría que echar un poquillo más de cabeza y tendría que jugar más con el dichoso Boom Puppy. Pero bueno, nada. Ahora en esta ocasión voy a atacarles con el Hive. Para que por lo menos, vale, no acierte el bombazo directo, pero lo que viene siendo el efecto especial de el bazooka, ¿vale? Haga que los enemigos se lleven un problema. Es hora de matar. Venga, ahí tenéis, ¿vale? Lo dicho. Bazooka bueno para situaciones como esta, donde haya muchos enemigos y estén todos en habitaciones más o menos chiquititas. Están fijando, lo dicho, slagueados, eres mucho, mucho menos. Madre mía, la torreta, cómo peta. Y esta gente sí, la verdad es que también resisten, ¿vale? Y se las traen, resisten y se las traen. Otra vez que necesito munición. Ahí lo llevas. Vamos a ver el Boom Pooping, ¿eh? En acción también, porque mucho usar el bazooka, pero el Boom Poopy, ya saben. Es un arma de lo que, dentro de lo que se cabe también buena, pero hay que tener cuidado con él. Ya que estábamos, ¿no? Y como os había prometido en el vídeo anterior a este, hace ya bastante, bastante tiempo con Axton, a lo mejor algo con fusiles de asalto y no ha podido ser, pues digo, bueno, esta es la ocasión, ¿no? Ahí, ahí tenemos las torretas. Metiendo candela, lanzando el Hive también. Digo el Hive, perdón, en Boom Puppy. Porque el Boom Puppy se la trae también. ¿Dónde estáis? Estoy escuchando a otro. Sí, estoy escuchando a otro que prácticamente la va a palmar. Jolín. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Como vengo diciendo ya por tercera vez, lo siento, ¿vale? No soy capaz de traer un vídeo con Axton, con fusiles de asalto que no tengan... efectos elementales, ¿vale? Para aprovechar así al máximo estas dos habilidades ya comentadas anteriormente, sobrecarga y la llamada del deber. Lo dicho, es que lo siento, es que este tío se me da regular tirando a mal, por no decir que fatal.